Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo y penúltimo seminario del mes de marzo de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Para su presentación, cedo la palabra al director de la Cátedra Monarquía Parlamentaria, don Juan José Laborda. Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia y muchas gracias al profesor Fusi por estar hoy aquí con nosotros. Presentar a Fusi en Burgos es algo un poco especial, porque como hemos oído hace unos minutos, cuando estábamos con él comentando lo que iba a ser esta sesión, Fusi tiene una vinculación con Burgos muy especial y con un arraigo, en el fondo, moral y sentimental. Y al mismo tiempo, Juan Pablo Fusi ha formulado hace un rato, como les decía, algo que a mí me ha llenado de satisfacción, porque de alguna manera es un poco la confirmación de que vamos por buen camino en esta Cátedra Monarquía Parlamentaria. Fusi nos acaba de decir, a los que hemos estado con él hace unos minutos, que con esta cátedra, con presencia como él, eso no lo ha dicho él, pero lo digo yo, pone a Burgos en el mapa. El mapa, el buen mapa, el mapa de la alta cultura, del debate intelectual, el mapa del compromiso ciudadano, y por lo tanto es un motivo de especial satisfacción presentarle hoy aquí. La biografía personal, intelectual de Fusi es muy amplia y realmente muy rica y hasta cierto punto también emocionante. De alguna manera yo comparto una vida paralela a la suya de hace muchos años, porque a su condición de historiador de raza, pues se añade ese riesgo suyo de aprender de la política práctica lo que es la evolución de los acontecimientos, que son acontecimientos al final históricos. Él se ha asomado siempre al mundo de la política, al mundo de la administración, al mundo del Estado, llevado quizás de ese compromiso con la realidad, aceptó en su momento ser director de la Biblioteca Nacional, director recordado tanto por los usuarios como por los funcionarios de la Biblioteca Nacional. Y yo con él he tenido muchas relaciones, contactos, alegrías y tristezas, porque él y yo hemos pertenecido a un modesto proyecto que se materializó en una revista que se llama todavía Cuaderno de Alzate, en que un grupo de personas preocupadas por la deriva, diríamos, unidimensional del nacionalismo vasco, contemplando la historia del País Vasco y la historia de España, hicimos aquella revista, un grupo de gente que nos dimos el nombre de Colectivo Miguel de Unamuno,
y luego hicimos una revista que se llamaba Cuaderno Alzate, porque para nosotros la obra de Pío Baroja, el señor de Alzate, el jaún de Alzate, era una lucha por la pluralidad frente a la visión, insisto, unidimensional que siempre ha planteado el nacionalismo de la historia, la cultura, etcétera, del País Vasco. Evidentemente es casi, digamos, retórico presentar al profesor Fusi diciendo que ha sido catedrático y profesor en distintas universidades españolas. Finalmente ancló su vida académica en la Universidad Complutense de Madrid, pero además de su doctorado en Historia en Madrid, en la Complutense, obtuvo otro doctorado en Oxford, de la mano del que ha sido su maestro Raymond Carr, con su famoso libro de historia de los años 60, España 1808, etcétera, etcétera, pues se nos quitó la venda que teníamos en los ojos para comprender que nuestra historia, nuestros sufrimientos como pueblo, no eran una excepción en Europa. Es decir, Fusi ha sido, de la mano de Carr y de la mano de la cultura británica que conoce perfectamente, ha sido una persona que ha conseguido convencernos a todos nosotros de que no éramos tipos raros y España era un país normal. Y esas dos ideas que las formula antes de que empiece la transición en España, les puedo asegurar que condicionó mucho el pensamiento de los que tuvimos la suerte o la fortuna o las circunstancias de ser protagonistas del proceso constituyente. Gracias a lo escrito por Fusi y algunos otros más, obviamente, muchos de ellos historiadores, nos sacudimos el complejo de ser bichos raros y apostamos en una cosa tan normal como intentar ser europeos, en el sentido de democracia representativa y una pluralidad liberal en términos de las relaciones humanas y las relaciones políticas. En torno a esas ideas se puede encadenar y repasar la ingente obra histórica de Juan Pablo Fusi. Indudablemente empezó escribiendo, reflexionando sobre un tema también, diríamos, siempre visto como una excepcionalidad, y él consiguió encajarlo dentro de la normalidad de la historia, los problemas históricos del movimiento obrero, sobre todo en el País Vasco. Y a partir de ha desarrollado él y junto con otras personas que han trabajado con él una ingente cantidad de estudios históricos rigurosos, con escritos fantásticamente bien, y también digamos, esa escritura, como habrá comprobado dentro de unos minutos, se notará también cuando él exponga su conferencia, porque es una de las personas que hablando se le entiende perfectamente, lo cual no es normal en todos los conferenciantes. Bueno, él está trabajando, él está ya jubilado de catedrático, aunque sigue activo intelectualmente. Me ha contado que está ahora mismo preparando dos libros a la vez, y sus últimos libros, pues si no me equivoco, pues han sido Breve Historia del Mundo, de la Edad Media hasta hoy, Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX,
libro que yo he leído hace poco tiempo, que he escrito también un articulito sobre ese artículo, y no tengo más que decirles, vayan ustedes, compren el libro, ayuden a la causa de la compra de libros y se lo pasan estupendamente leyendo a Fusi. Y para terminar, antes de dar la palabra, voy a leerles una cosa que escribí en un libro que le hicimos un grupo de personas cuando él llegó a una edad de jubilación, de júbilo, y yo en aquel pequeña colaboración mía dije, escribí lo siguiente. Y con esto termino la presentación. En toda su obra se encuentra una opción por la historia política, que será una elección metodológica y que finalmente se convertirá en un compromiso moral. Fusi se acercó al pasado con el enfoque de uno de sus maestros, Raymond Carr, y esa adhesión a una manera de escribir historia, basándose en fechar y relatar los hechos rigurosamente, huyendo a las interpretaciones generales, a veces prisioneras de un determinismo económico o nacional, ha sido la causa de la influencia y del éxito de sus libros. A Fusi se le leyó cuando hace tiempo escribió sobre el socialismo y el nacionalismo vascos, y se escucha hoy, incluso más en estos actuales, cuando sus últimos trabajos se refieren al paso del tiempo y a la crisis que afectan al Estado y a la monarquía, lo que no deja de ser una rara excepción en este ambiente condicionado por la cultura del espectáculo. Su preocupación por la política es la misma que cuando redactó sus primeros trabajos de historia del País Vasco, y que a mí me influyeron como interesado en la materia, como ciudadano y después como representante democráticamente elegido. Fusi ha tenido un respeto filológico por la autenticidad de los hechos, que él encuentra Leopold Ranke, el fundador de la historia política, y en cuanto a los problemas históricos de la España contemporánea, ha reclamado muchas veces lo que se puede aprender todavía en Cánovas del Castillo, en José Ortega Gasset y en Azaña. En resumen, Fusi sitúa el conocimiento histórico como algo consustancial a la política democrática y creo que desconfía mucho de las técnicas electorales de la llamada democracia instantánea. Cuando ésta respeta a los resultados de las encuestas demoscópicas más que los principios democráticos, como hacer promesas electorales engañosas, justificadas en que fueron meras sugerencias publicitarias. Es mi punto de vista. Ahora lo escribiría peor porque no en balde pasa el tiempo. Pero dicho esto, Juan Pablo tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad de Burgos, a la Fundación de la Universidad, a la Cátedra de Monarquía Democrática y Parlamentaria y, por supuesto, a Juan José Laborda por esas palabras. Son desmesuradas. De todo lo que él ha dicho, me quedo con lo último, que es una incitación, que no se puede estar en la vida pública española, digo, si alguno de ustedes o lo está o tiene esa tentación sin conocer de verdad y a fondo y reflexionar sobre ellos, sin conocer a Cánovas, a Ortega y a Azaña. Lo he repetido como una especie de mantra hace mucho tiempo y lo creo sinceramente. Yo suelo lamentar mucho, lo comentábamos en la comida, comparando con Inglaterra, en algunos casos, la poca referencia que en la política española actual, que puede explicarse por la guerra civil y el franquismo, a todo nuestro pasado histórico político del 19 y del 20, porque ahí hay claves y personalidades de un enorme interés que han protagonizado la vida de
nuestro país, sin los cuales nosotros no nos entendemos a nosotros mismos y que, sin embargo, pues nos resultan no solo a nosotros o a muchos, a los historiadores no, pero a mucha gente oculta y, desde luego, a mucha gente política, pues, bueno, demasiado distantes, poco significativos para nuestro tiempo. Me refiero pues a personalidades como pueden ser el propio Cánovas, que he dicho, hombre, Ortega y Azaña, ese les lee mucho más, afortunadamente para ellos, pero bueno, pues personas como Silvela o Canalejas o Maura, sería estupendo que nosotros fueran referencias del hombre medio, de la persona media en España, en su preocupación política, esa historia de... Digo, como historiador, toda la historia de España me interesa, pero quiero decir que del orden en el ámbito político al que ha derivado un poquito esta intervención mía, pues indudablemente el Estado Nacional contemporáneo surge a lo largo del XIX y, por tanto, esa gente que construyó ese Estado con acierto o sin él, pues verdaderamente tienen mucho que ver con todo lo que ha habido ocurriendo en España en los últimos años y también con nuestra propia época. Agradezco, repito, y me ratifico en lo que les estoy diciendo a unos y otros, es un verdadero acierto esta cátedra aquí en la Universidad de Burgos. Tiene Burgos como ciudad un pedigrí excepcional. El campus en el que estamos y que están ustedes todos los días me ha parecido deslumbrante, de los edificios, del antiguo Hospital del Rey, y desde luego que dieran ustedes con 5 o 6 cosas, además de la obligación, que es la docencia arreglada y el aprendizaje de unas disciplinas, además dieran y acertaran con una serie de cosas singulares y excepcionales que nos hiciera efectivamente a todos los demás estar pendientes de, ojo, que hay en Burgos, hacen esto, sería lo que una universidad debería tener y ojalá existiera así en todos los sitios. Están en el buen camino y, por lo tanto, les doy la enhorabuena y repito mi agradecimiento. Bueno, la intervención mía hoy, el título es La monarquía como problema, la monarquía como solución, y tiene que ver con la historia contemporánea de España. A lo que me refiero, y son las dos tesis, digo, si alguien quiere marcharse inmediatamente de que formule estas dos tesis, puede hacerlo, a mí no me va ni a ofender ni a sorprender, digamos, en absoluto, esa retirada. Son dos tesis. Una, que la monarquía en España fue un problema en 1931, cuando digo un problema, fue un problema para el Estado y también, sobre todo, lo que a mí y a nuestra generación nos puede preocupar más, para la democracia en España, y acabó siendo la solución, paradójicamente, en 1975. Y la segunda tesis sería que esa monarquía constitucional y parlamentaria es un marco razonable para la democracia. Lo que quiere decir que efectivamente existen una serie de monarquías parlamentarias y constitucionales en Europa, como todos sabemos, que son tan democráticas o más como puede serlo cualquier república y que, por lo tanto, cualquier, digamos, abrir la cuestión de la forma del Estado, a mí me parecería, pues, digamos, inoportuno, probablemente disparatado y contraproducente, porque efectivamente es un marco suficiente para la democracia. No lo digo yo, les leo una primera cita, ya que se ha hablado indirectamente de mi anglofilia británica, pero con bastante connotaciones que muchos de ustedes conocerán. Es una declaración del historiador Eric Hasbaum. Hasbaum, como probablemente sepan ustedes, es marxista a la manera británica, bueno, es decir, que se ocupa de temas que el marxismo se ha ocupado, en política económica, historia económica y social, fundamentalmente, clases sociales, pero en fin, no es un simplificador en absoluto, es un hombre pues muy prudente y muy sensato, pero que se militó en el Partido Comunista Británico hasta el último momento de sus días. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero eso no tiene ningún compromiso, porque el Partido Comunista Británico y la cara de Mina de Ambrosio es exactamente la misma, no existen prácticamente. Bueno, pero él, como hombre judío que tuvo que escaparse, huir de Austria, donde
antes procedían del norte de Egipto, luego dieron la familia en Austria y finalmente acabaron en Inglaterra, pues evidentemente mantuvo esa lealtad de siempre hasta el último momento a lo que él entendía que era un compromiso radical, aun cuando, repito, en Inglaterra pues no sea un compromiso dramático militar en ese partido porque es casi inexistente. Pero dice en el año 2011, en pleno debate que hubo, recordarán aquellos años malos para la monarquía inglesa por los escándalos que protagonizaron. La monarquía constitucional sin poder ejecutivo, declaración de 2011, ha resultado ser un marco solvente, prácticamente la expresión que ellos decían, marco razonable, robada, ya que no nos oye, de Erich Hasbaum, para regímenes liberal democráticos en lugares, dice Hasbaum, como Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y España. Y añadía, probablemente seguirá siendo útil, aunque solo sea porque elimina el problema, elimina de la política el problema sucesorio. Pues efectivamente, en el año 2011, todos, y hoy, hay monarquías constitucionales de alguna entidad histórica y pública, en, por lo menos en estos dos países, en Europa Occidental, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, en Noruega, en España, en Luxemburgo y en Suecia. Bien, por sus estilos de rituales y su ceremonial, pues estas son instituciones, tal vez la británica es un poquito más aparatosa, pero su poder es nulo, poder ejecutivo ninguno, ni siquiera, no comentábamos en la comida, creo que lo saben todos ustedes, no se dejen engañar, cuando la reina habla, dice, mi gobierno hará, eso lo ha escrito el primer ministro. Literalmente, no lo escribe ella para nada, y por lo tanto ha perdido ese poder ejecutivo, incluso de redacción, menos felices Pascuas, prácticamente todo lo que pronuncia la reina a lo largo del año está escrito por el primer ministro o por el equipo del primer ministro, indudablemente. Esperemos que también, con algunos matices, en las otras monarquías que he mencionado, incluido la española. Bueno, son instituciones, ya no son monarquías aristocráticas y cortesianas, son en todo caso casi monarquías de clase media. En inglés suelen referirse como bicycle monarchies, es decir, monarquías en bicicleta o de bicicleta. La corona no tiene poder político real. La monarquía constitucional ha sido útil en todos esos países para la democracia. Por las razones que fueran, en esos países que he citado antes, la monarquía, también en España, más controvertidamente, encarnó, desde luego en los otros países, desde luego, y en España también, hasta un cierto punto, el principio de legitimidad nacional, una legitimidad derivada y ejercida en nombre del Estado y sujeto, por lo menos desde hace varios siglos, desde el 17 sin ninguna duda, sujeto el Estado de la lealtad y la autoridad políticas. No es la corona la que es el sujeto de esa lealtad, sino la nación, el Estado. La corona tiene simplemente una función protocolaria o representativa de ese Estado. Repito, esas dos tesis, recuérdenlo, la monarquía, un problema, ahora entraré en eso, en España, y una solución a partir del 75, y marco razonable en los demás países. Yo, con el tiempo, como historiador, no sé si he sido claro o no claro. La única conclusión que he llegado es que la historia es muy compleja, como es la realidad actual, como es la vida misma. Y la historia no es distinto, porque la historia no es más todo aquello que hemos ido haciendo, que nos ha ido pasando y que ha ido sucediendo. Y por lo tanto, todo es difícil, complejo, muchas veces inesperado y azaroso, y hay muchísimos factores que cuentan. Digamos que esa evolución, ha habido una reinvención en el siglo XIX de la monarquía. En la monarquía, y voy a contradecirme en algunos momentos, pero espero poder solventar lo que digo con alguna eficacia. La monarquía constitucional ha sido una invención tardía, de finales del XIX y de principios del XX, fundamentalmente, o siquiera a lo largo de la segunda mitad del XIX y de principios del XX, pero aquí y fuera de aquí.
En Inglaterra no atan los perros con longaniza democrática desde 1688, de ninguna manera. Lo digo claramente porque esa es la que aparece frente a las monarquías absolutas, como la monarquía parlamentaria desde la Revolución de 1688, que restaura el poder del Parlamento frente a la corona, que eso es verdad. Pero la monarquía constitucional, repito, es una invención tardía. Inicialmente fue un hecho británico, que ha sido resultado más de la experiencia política y de la práctica política que de algún proyecto, digamos, o ideológico o incluso de la propia voluntad de la corona, que no la ha tenido, la propia corona británica no la tuvo en su día de convertirse en una monarquía constitucional y parlamentaria. Acabo de mencionar la revolución del 1688. Pues bien, pese a que eso hizo, esa revolución hizo del Parlamento la pieza esencial del gobierno británico, la corona británica siguió teniendo hasta muy tarde una voluntad intervencionista no muy distinta de las otras monarquías europeas. Reyes del siglo XVIII, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV, no hace falta conocerlos, pero son los que cubren el XVIII. Por cierto, algunos de ellos no hablaban inglés, eran de Hannover, alemanes, intervinieron de forma continuada y decisiva. Y los tres que he mencionado, Jorge III, Jorge IV y Guillermo IV, que ya es en el siglo XIX, antes de la Reina Victoria, 1830-1837, de manera además desafortunadísima, intervienen en la política. Y intervienen en el gobierno efectivo del país y vieron en sus primeros ministros, no ven un primer ministro, ven simplemente servidores de la corona, como empleados de palacio, como también eran en España. Una de las grandes revoluciones, ya que estamos hablando de monarquía parlamentaria y constitucional, es que se produzca el gobierno del gabinete, que es el gobierno que sale de unas urnas, con monarquía o sin ella. Estos monarcas que he dicho hasta 1837 siguen considerando a los ministros como empleados de palacio. No sé si saben que en España, hasta la época de Isabel II, palacio real de Madrid, el que van ustedes a visitar, ahí viven montones de funcionarios abajo. Y también vive el primer ministro. Y por tanto, claro, efectivamente, la reina considera que estos son sus empleados, ¿no?, incluido el jefe del gobierno. Bueno, pues en Inglaterra no es tan distinto, no viven en el palacio de Buckingham, pero el rey, los tres reyes que he dicho, tienen esa visión de sus gobiernos como empleados o servidores de la corona. Eso con independencia de la mayor o menor personalidad de algunos de esos jefes de gobierno, que alguno fue fuerte. Incluso la reina Victoria, que reina de 1837 a 1901 hasta nuestros días, pues interfirió mucho más de lo que se dice en la política de su país, no cesando o nombrando al jefe del gobierno, como pudo hacer en España Isabel II, no borboneando, como decimos en España, pero de manera más sutil, pero no menos eficaz muchas veces, protegiendo a unos ministros, vetando a otros, criticando en privado o en público a un ministro, o negándose a presidir determinados tipos de actos. No se presenta la reina y eso significa que tal ministro que ha convocado la reunión o que el jefe del gobierno ha perdido la confianza de la reina. Lo hace, a pesar de lo que luego voy a decir. Por eso digo que esto de la historia es compleja y hay contradicciones. Y esta misma reina que hace esto lo hace ya esporádicamente, mucho menos, y por lo tanto sí que va a ser en la época de la reina Victoria cuando va a emerger de verdad lo que es importante, el gobierno del Consejo de Ministros, responsable, salido de unas elecciones y responsable ante un parlamento. Eso es la clave de la monarquía o del gobierno parlamentario y constitucional. Bueno, la monarquía constitucional británica, que efectivamente a lo largo del XIX se transforma en lo que entendemos por monarquía constitucional y parlamentaria, fue resultado de por lo menos una serie de circunstancias. Las leo, en mi opinión. Antes comentábamos en la comida que un libro fundamental en Inglaterra es un libro de 1850, 60, no recuerdo ahora la fecha exactamente, que se llama La Constitución Británica, esa constitución que no existe, no tiene una constitución escrita Gran Bretaña, lo que tiene es unas normas y prácticas no reguladas por ley, sino por la costumbre.
este autor, Walter Bagehot, más o menos los cinco puntos que voy a poner, se derivan de una lectura personal de su libro La Constitución Británica. Los factores que hacen posible esa, o la evolución hacia la monarquía plenamente constitucional, con las contradicciones que acabo de decir, incluida en la Reina Victoria, serían, primero, la consolidación temprana, 1830-40, pero no antes, de un sistema estable de partidos políticos. A pesar, es muy importante en Inglaterra, que los partidos políticos hasta la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial en Inglaterra, son partidos de notables, no son partidos de masas. Y a pesar de que la aristocracia terrateniente en Inglaterra, eso que vemos en muchas series de televisión, estos grandes propietarios, todos con títulos, tuvo un papel dominante en los partidos, en el Parlamento y en los gobiernos hasta la Primera Guerra Mundial. Nuestros primeros ministros del 19 en España son todos de clase media, incluido Cánovas, que es hijo de un maestro. En Inglaterra no hay un solo primer ministro que no proceda de la aristocracia terrateniente hasta 1916. Lloyd George, un galés, magnífico, y que es una industria en Inglaterra. En España lo conocemos menos que Churchill, pero los que conozcan Inglaterra y entren en una librería verán la cantidad de libros o series que suele haber en torno a David Lloyd George. Es el primero que no es de clase, de la aristocracia terrateniente, de esas maravillosas mansiones que vemos en las series. En España no es así, ni en Italia ni en otros sitios. Bueno, por tanto digo que conviene tener las cosas claras. Pero en principio, primer factor, la consolidación temprana, a pesar de lo que acabo de decir, de un sistema estable de partidos políticos fuertes. Segundo, muy importante, la legitimidad histórica del Parlamento como institución, que eso es verdad en Inglaterra. Aunque, otra vez, el electorado británico fuese muy pequeño. Muy pequeño, lo digo por cuando vean que en España el sufragio es censitario y no sé qué más en el siglo XIX, el británico es muy pequeño hasta la reforma de 1884. Y a pesar de que la Cámara de los Lores, que es hereditaria, y no la consiguió cambiar Tony Blair en su etapa, tuviese poder de veto hasta 1910. Podía vetar lo que dijera el Parlamento y está formado por aristócratas hereditarios. Y a pesar de que la geografía electoral primaba el voto conservador hasta muy tarde en Inglaterra. Pero a pesar de todo se consolida el sistema de partidos y el Parlamento encarna la identidad nacional británica. Tercero, un punto. ¿Por qué se evoluciona hacia una monarquía constitucional? Voy a ir rápido con todo esto. La coincidencia cronológica a lo largo del siglo XIX entre liberalismo parlamentario de una parte y desarrollo imperial y expansión imperial de otra. De manera que en Inglaterra, desde el XIX, liberalismo y parlamento vinieron a ser el fundamento de la nacionalidad moderna británica. La nacionalidad británica, como nuestra o su identidad, es movimiento y cambio, como la nuestra. Nosotros no somos ya en la España de Felipe II, ni hay una esencia nacional, todo eso va evolucionando. Hay cosas que tienen vigencia mucho tiempo, pero no somos nunca idénticos a nosotros mismos, como no lo somos en nuestra vida. Cuando es uno mismo, pues es un tema filosófico interesante, pero uno no es lo que fue aquel niño de 7 años o lo que sea, o aquella chica que era religiosa y ahora es todo lo contrario, o lo que fuese. Lo mismo pasa con las naciones. Nosotros somos ahora una cosa, lo fuimos antes y en otro momento hemos podido ser otras. Repito, hay cosas que tienen vigencia. Nos identificamos con la lengua. En la lengua del Quijote es la nuestra. Velázquez pues nos resulta cercano, etcétera, etcétera. Pero no somos el hombre medio de la España del siglo XVI o del siglo XVII. No lo somos. Para bien, para mal, no entro en eso, pero no lo somos. Lo mismo pasa en Inglaterra. Ha tenido distintos tipos de identidades. Muchas veces se dice, pensando en Cromwell, etcétera, o Isabel I, que es un país hecho por la Biblia. Hombre, en el XIX es... efectivamente, es un país donde el Parlamento, la institución, comentábamos en la comida, yo lo suelo repetir, no en esta comida, sino muchas veces en conferencias o antes en clase, cuál es el edificio que uno recuerda de Londres y que impregna a Londres, el Parlamento. No es casual, es que el liberalismo y parlamentarismo en el 19, no antes, probablemente, aun cuando tenga sus antecedentes en 1688, son elementos fundamentales, más incluso de los otros que he dicho, como
el imperio o la revolución industrial son, digamos, la encarnación de la identidad británica. Pero recuerden que es un parlamento, un imperio, una revolución industrial. Inglaterra es el taller de Europa hecho bajo el dominio político de la aristocracia terrateniente. De manera que los que crean todavía en eso de que las clases y la revolución de la burguesía, olvídenlo, porque el primer país del mundo en el siglo XIX y que hace la modernidad, el taller de Europa, la revolución industrial, el liberalismo parlamentario, está regido con derecho de veto por la aristocracia terrateniente, que votó todas y cada una de las leyes que favorecieron el desarrollo del país, todas y cada una de ellas, sin excepción. La libertad de explotación de las minas, la libertad de creación de ferrocarril, todas, no se les escapó ninguna, y por tanto, digamos, bueno, son esas cosas que los historiadores deberíamos tener, y mucha gente al hablar coloquialmente de las cosas. Bueno, la coincidencia cronológica del 19 entre el liberalismo parlamentario, desarrollo industrial, expansión imperial y digamos que liberalismo y parlamento, decía, vinieron a ser el fundamento de la nacionalidad moderna británica y elementos básicos de la cultura política del pueblo inglés, en muchos sentidos todavía vigente alguno de esos puntos. Cuarto, ¿por qué la monarquía británica se convierte? Bueno, la visión pragmática, gradualista, que siempre ha impregnado el pensamiento y la política británicos, que es traducción política del peso que la tradición empirista tiene desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII, en la filosofía y la ciencia y el pensamiento británico. Los británicos, los conocen ustedes sobradamente, no tienen este pensamiento agónico de decir, Dios mío, ¿qué es España? Dios mío, ¿qué es Inglaterra? Todo este tipo de cosas. Son muy pragmáticos, muy tal. Bueno, por ponerlo en un filósofo conocido de 1936, uno no puede hablar más de aquello que es empíricamente demostrable, y de todo lo demás no se puede hablar. Eso pues puede afectar incluso a la ética, es decir, qué es el bien y el mal, no tenemos prueba empírica, pero pónganlo en términos religiosos. Bueno, pues eso lo dice alguien en 1936, pero lo ha anticipado la filosofía británica del siglo XVIII clarísimamente, que solo se puede hablar de aquello que es empíricamente verificable, y todo lo demás, pues bueno, son especulaciones, opiniones de uno. Recuerdo a ese mismo filósofo Ayer, iba yo en un autobús, oyendo por la radio, una radio portátil, hará 20 años en Inglaterra, iba de Oxford a Londres, y estaban haciendo una entrevista. Y le preguntaron a Ayer, ¿qué piensa usted del existencialismo francés? Hizo una pausa larga y dijo, pura basura. Todo esto que dicen esto, pues no se puede probar nada, ¿no? Y para él no es solo lo que es verificable, ese es el elemento, lo único de lo que podemos hablar, ¿no? De aquello. Bueno, alguien, eso no es este señor solo, ¿no? Es Bertrand Russell, tantísimas cosas, ¿no? De Bertrand Russell, por ejemplo, en 1905, 6 o 7, por ahí, cuando era sobre todo un filósofo derivado de la matemática y de todo este tipo de cosas, también dice algo muy parecido. Dice, no podemos generalizar más que si aquello que decimos de algo se predica de todos los elementos que son de ese algo. Dice, de una mesa podemos decir cosas porque todas las mesas son iguales, pero dice, de una clase no podemos decir eso. Porque los obreros no son todos iguales, o los aristócratas no son los iguales, no podemos decirlo. De los españoles no podemos predicar, los españoles son, o los británicos son, o los franceses, o no sé quién. No sé quién, esto no me acuerdo ahora quién es, pero Carr solía repetir mucho, no sé si es Gladstone o algo así, que le preguntaron, ¿y qué piensa usted de los franceses? Dijo, no sé, no los he conocido a todos. Bueno, pues es verdad. Y sin embargo, nosotros generalizamos, nosotros y mucha otra gente, generalizamos continuamente. Eso es
no digo que los ingleses lo generalicen también, pero antitético con el pensamiento profundo británico, que es muy aburrido, porque es muy empirista, pero al mismo tiempo ese empirismo es bastante práctico para muchas cosas y saludable en muchos sentidos, que le impiden a uno pues estas simplificaciones generalistas en las que los historiadores solemos ser a veces especialistas y no deberíamos serlo. Quinto punto, la reinvención de la función de la monarquía en los últimos 30 años del siglo XIX, que hace de ello el símbolo de la tradición y la continuidad del país, un instrumento sin poder, pero esencial para legitimar las instituciones. Una operación que también tuvieron suerte, pues la longevidad y la doble condición de mujer y de viuda de la reina Victoria, que le hicieron apartarse durante unos 20 o 30 años, y la coincidencia con varios tiburones de la política, como fueron sobre todo Palmerston, Disraeli y Gladstone, muy respetuosos con la reina, pero ejercieron todo el poder, pues fueron factores primordiales del cambio, ¿no? Es decir, que le aparecieron, ella se retira durante mucho tiempo, doliente y vestida de negro, no quiere aparecer por ningún lado, coincide con esa estabilidad de los partidos y con una serie de personalidades muy, muy fuertes en la política británica, que no todos han sido así. Hay un primer ministro que creo que ha sido el hombre que ha sido más tiempo primer ministro en Inglaterra, Lord Liverpool, pongamos 1810, 40 o 50, por ahí, mucho tiempo, y algún malvado dijo el secreto de la política de Lord Liverpool es que no tiene política. Pero bueno, nadie lo recordamos, en cambio a Disraeli, Gladstone, Palmerston, no sé cuán, una serie de gentes, pues nos parecen todos que efectivamente protagonizan casi 40 o 50 años de la política británica, grandes tipos, ¿no?, que bueno, controlan el Parlamento, las elecciones, en fin, todo ese tipo de cosas. Por tanto, en Inglaterra ese sería el proceso, en otros sitios no ha sido así, el sistema ha sido, o la evolución, mucho más compleja y difícil. Las monarquías europeas tuvieron bastantes dificultades para adaptarse a los grandes cambios políticos, económicos y sociales de la segunda mitad del siglo XIX, eso que llamamos la segunda revolución industrial, la irrupción de las masas en la vida pública, repito, que se produjeron en los últimos años del XIX. No solo las monarquías, también las repúblicas. Si nos ponemos en 1900, hay dos modelos ideales de la política en Europa. En 1900, igual que ahora la democracia, para todos nosotros el modelo ideal de la política, en ese momento podría haber dos, la monarquía británica y la república francesa, la tercera república francesa. La tercera república francesa duró de 1870 a 1940, hasta que cae Francia por la invasión francesa. 1870-1940 son 70 años, 132 gobiernos, ni uno más ni uno menos, y una serie de escándalos verdaderamente insoportables. El escándalo de Panamá, es decir, que en la Constitución del Panamá habían comprado a 200 diputados de los 400 y pico para que aprobaran créditos no sé cuántos. El escándalo Stavinsky ya en los 30 y tantos, y el affaire Dreyfus un poquito antes, 1898 en adelante, una especie de manipulación absoluta de la justicia y de la justicia militar, acusando a un capitán judío que no tenía ninguna responsabilidad, acusándole de espionaje a favor de Alemania, que divide a Francia en dos, que está Francia al punto de la guerra civil y que por una vez ganó la tradición liberal, laica y republicana y progresista. Pero la Tercera República es todo lo menos... A Azaña, que comentaba antes, le interesó mucho. El primer libro de Azaña es Estudio sobre la política francesa. Analiza mucho lo que ha ocurrido en Francia, cómo el Estado, después de la Affaire Dreyfus, expulsa a las órdenes religiosas de Italia, de Francia, y depura el ejército para hacer un ejército alineado con la República y no con ensoñaciones napoleónicas o monárquicas o de otro tipo. Y por tanto es un poco la idea que Azaña tiene sobre la democracia en España, que habrá que limitar la educación de las órdenes religiosas y por tanto hacer un Estado y una educación laicas y un ejército menor, y además un ejército republicano, no un ejército que viva de los tercios y de las ensoñaciones de imperio o de lo que fuese. Pues esto es lo que pasa en esa tercera república francesa.
que efectivamente tiene una serie de crisis muy fuertes, muy muy fuertes, las tres que les he dicho: Afer Dreyfus, antes Panamá, mucho después el Afer Stavisky en 1933-34, un escándalo de corrupción que implica y salpica a altos cargos de la República en torno a este especulador que ha emitido unos bonos, por cierto, en Bayona, y que han comprado, y es todo mentira, no hay dinero detrás, y por tanto es un fraude absoluto que daña muchísimo a la República. Por tanto, digo que el proceso es difícil y complejo hacia la evolución a la plena democracia, en el caso de las monarquías parlamentaria y constitucional, pero que también afectaba a la República. Se adaptaron mal a todo este cambio que es finales del 19 y principios del 20, que supuso aumentos espectaculares de la población y sobre todo de la población urbana, desarrollo de las comunicaciones, una opinión pública amplia y activa, prensa moderna, organizaciones políticas y sindicales obreras, alta conflictividad laboral, gran crecimiento del Estado y de sus servicios y de su burocracia, y que obligaron a introducir muy amplias y muy numerosas modificaciones constitucionales y legislativas en todas partes. Bien, con todo, digamos, con esas dificultades, la monarquía constitucional avanzó. El caso español es un caso más dentro de esa evolución. Digo que esas dificultades lo tuvieron Bélgica, Dinamarca, Holanda, Portugal, Suecia, Noruega, Italia, Rumanía, Grecia, Luxemburgo y también España. No es inmediato. Los países nórdicos no nacieron con monarquías constitucionales y parlamentarias. En 1910, en Suecia, hay siervos de la gleba que para emigrar a Estados Unidos tienen que pagar una cantidad al propietario de la tierra para abandonar la tierra. Y los senados, etcétera, en todos esos países nórdicos son nombrados por el rey. En Holanda también. Y el rey interviene y cesa a los gobiernos como Alfonso XIII hace en España. Es falso, no se conoce, yo no la conozco bien, la historia de Suecia o la historia de Noruega o la historia de muchos de estos sitios, pero se parece muchísimo hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Ahí sí que pueden apostar en que muchos de estos países ya han avanzado o avanzan decididamente hacia las formas de monarquía parlamentaria y constitucional, pero no antes. El caso español es un caso más de esta situación problemática de las monarquías modernas en Europa. La monarquía se convierte en un problema en España, por volver al título de la intervención inicial, durante el reinado de Alfonso XIII, 1903-1931, pero tampoco de forma inmediata y tampoco inevitable. El rey Alfonso XIII accede al trono en el año 3, con 17 años. Es un hombre sin duda inteligente, jovial, moderno, de una gran simpatía natural y de una gran cordialidad, y además, en un primer momento, él dinamiza la monarquía española, claramente. Por ejemplo, España reaparece tras la derrota del 98. Por cierto, que España superó bastante bien esa crisis del 98. Portugal, que luego diré una palabrita sobre ellos, no supera la crisis de 1891, lo que llamamos crisis del ultimátum, una amenaza británica que sobre la expansión portuguesa en África. Inglaterra dice que no pase de tal sitio. Bueno, el movimiento republicano nace ahí, porque la monarquía acepta ese veto británico y se produce un fuerte movimiento británico que triunfará republicano en Portugal, que triunfa en 1910. En España no hay movimiento republicano hasta bastante más tarde. Hay republicanos, pero no hay un gran movimiento republicano y un movimiento de opinión hasta más tarde también de lo que parece, y enseguida lo diré. Con Alfonso XIII, España reaparece de alguna forma en la vida internacional con una nueva política exterior. Frente al retraimiento y aislamiento anterior, ahora España tendrá una alineación con Francia y Gran Bretaña, acción en Marruecos y en el Mediterráneo, mantenimiento del status quo en el Mediterráneo. Esos son los tres ámbitos de la política exterior española. Alfonso XIII, como hace poco se recordó, hace unos años, realizó durante la Primera Guerra Mundial, en que España fue neutral, una labor
en favor de los prisioneros, de los bandos beligerantes, que le valió un amplísimo reconocimiento internacional y que perduraba cuando se exilia en 1931. Creó una oficina especial para atender y establecer relaciones entre, cuando digo una oficina especial, de un montón de gente, funcionando en el Palacio Real, interviniendo, localizando a presos de un bando o de otro en los grandes, digamos, campos de internamiento durante la Guerra Mundial, o localización de fallecidos, etcétera, que se agradecieron mucho. Fue un, con todo, así todo, Alfonso XIII, que tiene ese mérito, pues fue un hombre que se vio desde el primer momento como el eje sobre el que giraba y debía girar la política española. Intervino activamente en la política del país. Llegó al trono con una idea liberal y regeneracionista de la monarquía y de la política, pero no supo, o no quiso, entender que la teoría constitucional que impregnaba, y vean lo que digo, teoría constitucional que impregnaba la Constitución de 1876, le reservaba un papel armónico y arbitral, y no ejecutivo. Digo eso porque, leyendo la letra, reserva poder ejecutivo al rey, la Constitución del 76. Dice que la soberanía radica en las Cortes con el rey. Eso del dualismo de ejecutivo, del jefe del Estado, lo tiene también la Segunda República. Y ha sido una de las cosas que más se ha comentado en la historia constitucional española, que todas las constituciones del 19, algunas muy buenas y progresistas, otras menos buenas y más conservadoras, pero siempre reservan algún poder ejecutivo al rey, y hacen muchas de ellas radicar la soberanía en las Cortes con el rey. Bueno, eso le da cierta libertad de acción al rey, pero el espíritu no es ese, y Cánovas lo dejó muy claro a Alfonso XII y a María Cristina de Habsburgo: el rey no interviene. En todo caso, el rey, si es hombre, será un rey soldado, para tener, digamos, tranquilo al ejército. El rey no interviene, el poder civil es el poder civil. Y Cánovas en eso fue impecable. Incluso le irritó profundamente, pero profundamente, el que Martínez Campos, el general Martínez Campos, restaurara la monarquía. No quería que la monarquía fuese restaurada por el ejército, sino por el poder civil. Cánovas es un civilista absoluto, conservador. Convivió con la corrupción electoral, etcétera, pero tenía muy claro que en una monarquía quien manda es el poder civil y el parlamento. Eso lo tuvo clarísimo, y además tan inteligente, cuando muere Alfonso XII, eso que llamamos el Pacto del Pardo, es que Cánovas dice: no puede entrar un nuevo rey gobernando a los conservadores. Ya me dirán ustedes, es decir, que ¿quién hoy acepta? Hay que cambiar, que venga el otro partido. Cánovas, decía Ortega con maldad, que el Partido Liberal era el diablo amaestrado de Cánovas, es que se había inventado también el Partido Liberal para la alternancia en el poder. Algo de eso hay, pero bastante generosamente por parte, o bastante inteligentemente por parte de Cánovas, que cree que el nuevo María Cristina de Habsburgo tiene que venir con los liberales y no con él, que era el jefe del gobierno. En fin, y lo deja paso a Sagasta, al cual efectivamente le invita a formar gobierno de una manera muy clara. Por tanto, Alfonso XIII no entendió el espíritu de la Constitución del 76, y la letra le reservaba bastantes poderes. Y además, la fragmentación del sistema de partidos, las continuas crisis ministeriales le dejaron a Alfonso XIII, no le dejaron muchas veces más opción que reforzar su papel mediador en la resolución de las crisis. Alfonso XIII de esa manera acabó, sobre todo a partir del 9 en adelante, de 1909, pues consagrando el intervencionismo de la corona en el juego político, a veces con acierto y otras sin él. Y además, digamos, con acierto, pues la opinión, yo he hablado en la comida muy encomiásticamente de Antonio Maura, que era muy conservador, pero me parece un gran político, le cesa Antonio Maura, Alfonso XIII cesa a Antonio Maura porque cree que la opinión está contra él, en una arbitrariedad absoluta, una borbonada sin nombre. Le dice, Maura va a verle
a ratificar que le nombre, vamos, su nombramiento como primer ministro, y le dice: muchas gracias, don Antonio, ya sabía que venía usted a presentarme la dimisión. No había ido con esa intención, y lo cesa absolutamente. Por tanto, a veces, digamos, ahí, haciendo caso a lo que él cree que la opinión pública es contraria a Maura, porque ha habido la semana trágica, ha habido una represión dura por parte del gobierno contra la opinión, contra la movilización en Barcelona, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo cesa. Y en algún otro momento, por ejemplo, acierta. En el año 18 se nombra, en plena crisis de cascada de gobiernos, un gobierno de unidad nacional, un gobierno nacional en el que, por cierto, vuelve a estar Maura, etcétera, etcétera. Hay aclamaciones en la calle al rey, al gobierno nacional, se echa a la gente a la calle a aplaudir al gobierno nacional. Por tanto, en el 18 todavía el rey, aun interviniendo activamente en la política, pues goza de una cierta popularidad. Del 18 y el 19 en adelante, Alfonso XIII empezó ya muy claramente a criticar al parlamentarismo, a criticar a los partidos políticos, y no ocultó de ninguna manera su apoyo a la acción de España en Marruecos, que era una creciente exigencia del poder militar. No simplemente que diga España tiene que estar en el ámbito internacional, no, no, ese es el verdadero patriotismo. No es el Parlamento, no, no es la verdadera verdad de España, es la acción del ejército en Marruecos. Eso ya es harina de otro costal, allá, pero antes no, y incluso hay contradicciones. Con todo, eso reténganlo, que es verdad, pero, otra vez, contradicción, la monarquía y Alfonso XIII gozan de amplio consenso popular en España hasta mucho más tarde de lo que se cree, por lo menos hasta el 27 o 28. Nadie protestó, nadie recriminó al rey el golpe de Estado de Primo de Rivera y que él aceptara ese golpe. Dejemos en si estaba implicado, no, probablemente no, pero él acepta en 24 horas el golpe. Y nombra a Primo de Rivera en función de lo que le dice la Constitución, que él puede liberar, nombrar libremente a sus ministros, nombra a jefe del gobierno y acepta. Eso se volverá contra él, pero no en el 23, no en el 24, no en el 25, no en el 26 y no en el 27. Citaba Juan José Laborda a Raymond Carr. Raymond Carr dice que el golpe de 13 de septiembre del año 23, el año que viene será el centenario, es el hecho más importante de la historia de España contemporánea. Porque el golpe de Primo de Rivera, que pareció tan bien recibido, todos de acuerdo, todos estupendos, por fin se ha terminado la oligarquía y el caciquismo, arrastró a la crisis de la monarquía, proclamó la República terminó en una crisis nacional y todos sabemos dónde termina todo eso. ¿Qué hubiera pasado? Que sería un poco la pregunta detrás de toda mi intervención. ¿Pudo o no haber evolucionado la monarquía de Alfonso XIII hacia una monarquía constitucional y parlamentaria con las dificultades que sean como esas otras monarquías? Evidentemente, a partir de un determinado momento, no. Y aun cuando no tuviera protestas, Alfonso XIII nunca debió haber aceptado ese golpe militar, que además es un golpe verdaderamente una chapuza. No le apoya prácticamente, no hay ninguna conspiración generalizada, solo apoya a otra capitanía general, no pasa nada. El golpe de Estado se da en Barcelona y con la mancomunidad precedente de la Generalitat, Primo de Rivera sigue inaugurando la feria de muestras como si no hubiera dado un golpe de Estado. Van con las mismas autoridades catalanas, y no ha pasado nada, no hay un solo muerto, no pasa nada. Bueno, no pasa nada en septiembre del 23, ni en el 24, ni en el 25, ni en el 26. A partir del 27-28 sí se va ya a empezar a recriminar. Y les decía antes, el republicanismo estaba muerto. No me lo invento yo. En el año 2021 hay numerosísimos artículos en la prensa española diciendo que el republicanismo no existe ya. Que, por lo tanto, ha desaparecido. Va a reaparecer. No en el 23, no en el 24, pero sí a partir del 27 o 28. Ahí sí. Ahí ya, en el momento que Primo de Rivera quiere convertir, 4 o 5 años después, amparado en que ha acabado con la guerra de Marruecos, después del desembarco de Alhucemas, su golpe militar en un régimen, y convoca una asamblea especial para, digamos, aprobar una nueva constitución. Por cierto, que hay un sector del Partido Socialista, representado por Largo Caballero y UGT, que lo acepta. Los más
moderados como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos se oponen radicalmente. Besteiro no sabe, no contesta, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quiero decir con eso? No lo digo contra UGT y Largo Caballero, simplemente, bueno, que las cosas todavía estaban las espadas un poco en alto y la gente no lo tenía tan claro. A lo mejor esto puede funcionar o lo que fuese. Pero es verdad que inmediatamente después de eso, eso tropieza con dificultades, se le subleva el arma de artillería, protestan los estudiantes, se cae el valor de la peseta, y por tanto esa estupenda dictadura que parecía que funcionaba muy bien se viene todo abajo, y entonces sí, surge un movimiento republicano, responsabiliza al rey del golpe del 13 de septiembre del 23 y las cosas derivarán. Si además añadimos la transición con la caída de Primo de Rivera estuvo catastróficamente hecha, es decir, Alfonso XIII tenía varias posibilidades: abrir un proceso constituyente, abdicar en su hijo, convocar elecciones generales nuevas, incluso con el sistema anterior. No hacen nada de eso. Nombra a un cortesano y a un militar, no sé cuánto. Al movimiento republicano, bueno, que se precipita en un pésimamente organizada sublevación militar en Jaca, los ejecuta a los responsables del golpe. Detienen al comité que había organizado todo esto y encima la clase política monárquica empieza a desertar y van a visitar en la cárcel a los líderes del levantamiento. No sé, en fin, pero les están legitimando diciendo, en fin, ustedes son el verdadero poder de España, no nosotros. Bueno, todo eso en esa transición tan mal hecha y ese final pues lleva a que democracia en España pase a ser sinónimo de ese republicanismo que tampoco es muy fuerte, pero suficiente como para que unas elecciones, en principio municipales, se conviertan en una especie de plebiscito sobre la monarquía. Inesperadamente para los propios republicanos y socialistas, que no creen que va a ser así. Pero, efectivamente, según empiezan a llegar los resultados, que todavía hoy no lo sabemos, definitivamente, porque los que aparecen en los anuarios estadísticos de España no son reales, pero los primeros que salen son abrumadoramente favorables a la República. Y el rey, ahora tonto, a algunos ministros, a un ministro que le dice que con la represión bastaba, le dice a Juan de la Cierva, le dice: Juan, no ves más allá de tus narices, y el propio rey dice: bueno, esto hemos perdido, es decir, me basta con los resultados que están apareciendo, esto no se puede sostener y hay que irse del país. La República se proclama de esa forma, y la República llega como, digamos, ante todo como una respuesta democrática a ese, digamos, régimen que ha funcionado bien en algunos momentos, en otros peor, y que al final pues se ha atrapado en la propia monarquía en sus propios vicios de intervencionismo de la corona y de, digamos, apuesta por una solución semi-autoritaria como fue esa dictadura, que evidentemente le deslegitima como fórmula de gobierno. Y salto para ir terminando en un cuarto de hora. Este es el problema. No voy a hablar de la República, voy a hablar de la solución. ¿Cómo es posible que eso mismo, que es un problema, y en herederos directos de aquello, como es la familia don Juan Carlos de Borbón, nieto, hijo y nieto de Alfonso XIII, acabe siendo la solución? Bueno, yo diría que el por qué hemos acabado en una monarquía es consecuencia, y en una monarquía democrática hay sobre todo muchos factores y circunstancias que me van a permitir que simplifique en dos inicialmente determinantes. Digo inicialmente porque hay muchos otros que coadyuvan a todo esto. En primer lugar, esos dos factores que acaban haciendo que la monarquía sea la solución son, primero, los problemas permanentes de institucionalización de la dictadura de Franco. Franco, se ha hablado muchas veces, dictadura, no hablo ahora en términos morales del régimen, sino institucionales. Esto es una dictadura constituyente, es decir, que no tiene una constitución, bueno, hasta ahí podíamos llegar, pero tiene muchas leyes fundamentales, pero tan espaciadas a lo largo del tiempo, que primero aprueba el fuero de los españoles, luego la ley de cortes, luego la ley de sucesión, luego la ley de principios del movimiento,
Y todas esas 6 o 7 leyes que va aprobando al final las recogen juntas con la Ley Orgánica del Estado de 1967, diciendo que estos son las leyes fundamentales. Por tanto, va espaciando continuamente la, digamos, la institucionalización del propio régimen. Está él como magistratura vitalicia y permanente, como jefe del Estado y jefe del Gobierno y jefe de los ejércitos, pero el entramado que todo régimen o que todo sistema requiere, va apareciendo una cosita aquí, otra allá, otra. Pero en una de esas, de esa especie de dictadura constituyente, recordarán ustedes que la ley de sucesión del año 47, la guerra, recuerdan que terminó el 1 de abril del 39, define a España como reino, porque hasta entonces no ha pronunciado la palabra reino, sino Estado nacional, sindicalista. No se define la forma del Estado, si esto es monarquía, república, qué es, no lo definen. Han aprobado el fuero del trabajo, el fuero de los españoles y la ley de cortes, pero hasta el 47 no hay una definición de reino. Pronto empezaron a hablar de instauración, muy pronto, del 39 o 40 ya utilizan, no abundantemente, sino ocasionalmente, que si hay algo será una instauración de la monarquía, no una restauración de la monarquía. Por tanto, ya están apuntando a que ese reino será lo que sea, pero no va a ser una restauración de 1930-31, de la monarquía anterior. Por tanto, digamos que hay problemas de institucionalización del régimen que terminan en que finalmente, en el año 69, nombran sucesor a título de rey, lo nombra Franco, a Juan Carlos. ¿Por qué lo hace? Bueno, tiene su bastante lógica. Primero, lo retrasa muchísimo. Efectivamente, en el 69 han pasado 30 años desde la guerra, ya ha tenido tiempo antes de haber resuelto el problema. Segundo, es una persona que está enlazada con la legalidad anterior a la República, pero no es exactamente una restauración, sino que va a ser una instauración en alguien que enlaza con la tradición, que tiene que hacerlo porque de esa manera ratifica lo que han dicho siempre, que la República para ellos, para el franquismo, era ilegal, que fue, por tanto, fue un régimen absolutamente contrario a toda la legalidad española, una falsedad histórica. Por lo tanto, si eso dices, pues entonces la legalidad la tendremos que hacer emparentando con lo anterior. De esa manera hemos justificado que sea delito haber militado en partidos políticos en el 31, el 32, en el 33, etcétera, etcétera. Por tanto, enlazamos. Pero no puede ser con una monarquía como la anterior, constitucional y parlamentaria, sino con una monarquía del Estado del 18 de julio. Esa es la operación sucesoria. No la restauración de la monarquía, sino una monarquía del 18 de julio, es decir, una monarquía nueva, orientada e impregnada y regida por los principios del franquismo. Pero ese es un primer factor que lleva a que haya en España monarquía. La segunda es un factor importante, aun cuando sea estrictamente simbólico, y ya lo digo desde ahora, una persona controvertida también, y no todo tan democrático como a veces se suele decir, que es la figura de Don Juan. Don Juan es verdad que se divorcia del régimen de Franco, sobre todo a partir del 45, con un manifiesto, el manifiesto de Lausana, ratificado por el de Estoril, en que habla de la monarquía de todos y la restauración de la monarquía, y por lo tanto se opone al régimen de Franco, aun cuando sigue negociando con Franco y con colaboradores de Franco y entrevistándose con el propio Franco para que su hijo se eduque en España. Pero el mero hecho de que esté ahí y significa que pone en cuestión la figura de Don Juan, pone en cuestión el nombramiento de su propio hijo Juan Carlos, porque rompe la sucesión, el principio dinástico de la dinastía, y segundo, porque él, aun cuando con muchos elementos conservadores en su entorno y algunos franquistas en su consejo, él empieza a hablar siempre de una monarquía de todos. Una monarquía que sea la reconciliación de los españoles. Eso lo deja claro, no habla en términos excesivamente liberales y democráticos, pero sí que la monarquía como la monarquía
de los españoles y, desde luego, una monarquía que él no utiliza para nada la palabra monarquía del 18 de julio, no habla de instauración, sino de restauración, y, por lo tanto, está dando claves sutiles o lo que fuese de que la monarquía que él podría encabezar y quiere que encabece su hijo, y por eso ha aceptado las negociaciones con Franco, tiene que ser, digamos, otra cosa completamente distinta. Bueno, de ese doble juego, al que acompañarán muchos otros factores, pues hace que finalmente en el año 69, ya en un momento tardío del franquismo, cuando se va a abrir una gran crisis dentro del propio régimen de Franco, el régimen de Franco no tenga más alternativa, o la que les parece desde el punto de vista legal, histórico e institucional mejor, que el nombramiento de alguien que pertenezca a esa familia, pero que esté condicionado por las leyes que ha ido aprobando el franquismo. Hay una frase que han oído ustedes muchas veces, que en el debate que empieza ya el 69-70, sobre después de Franco qué, un procurador en Cortes del régimen de Franco dice: después de Franco las instituciones. Eso es lo que tienen en la cabeza. Será el rey, pero nosotros tenemos un entramado institucional aquí, el movimiento, las llamadas Cortes, en fin, todo este aparato que hemos ido creando, y eso es lo que va a venir después de Franco, bajo la forma de monarquía, pero la monarquía del 18 de julio. Don Juan se había pronunciado siempre contrario a ese... digamos, a esa posible salida, seguía confiando en que sería un retorno a la monarquía anterior a 1930-31 o algo parecido a eso, o en esa línea de monarquía constitucional, y por tanto, digamos que ahí habría pues esa situación de hecho. Franco, desde luego, descartó a don Juan desde el manifiesto del año 45 de Lausana, incluso antes de Estoril, que es del 47. Sí, lo considera que es un hombre entregado a los liberales y a la masonería, a pesar de que hay hombres del franquismo en su entorno, pero no lo considera. Descartó a la familia carlista, la rama carlista, nunca le reconoció legitimidad de ningún tipo. Además, ya saben lo que pasa, pues desde el año 63-64 el carlismo evoluciona hacia una forma de socialismo autogestionario, en fin, que eso, y por tanto nada, ¿no? Y una dinastía que además considera extranjera, Carlos Hugo, que son holandeses o lo que fuese, no lo valora de ninguna manera. Esa operación matrimonial de don Alfonso, del matrimonio de la nieta de Franco con don Alfonso de Borbón-Dampierre del año 72, si hubo operación, llega muy tarde y no entra. Franco, sus instituciones se las tomaba en serio. Y por lo tanto, un pucherazo de decir, bueno, donde dije Juan Carlos, que ya ha jurado, ahora digo don Alfonso, que lo hubieran alimentado personas del llamado búnker y del propio entorno familiar de Franco es otra cosa, pero Franco no. Acabó, recuerden, pagando pensiones de jubilación hasta algunos ministros de la República, porque decía que la ley decía que había que pagar por servicios prestados, y acaba pagando eso. En ese sentido, era bastante, digamos, menos arbitrario, mucho más duro, pero muchísimo menos arbitrario y enloquecido que muchos de personas de su entorno. Por tanto, nos encontramos con la muerte de Franco y el nombramiento derivado de Franco de Juan Carlos como sucesor a título de rey. La monarquía como solución. Es decir, hay Juan Carlos, es verdad, don Juan Carlos, que pilota, como se ha dicho, fue un rey para la democracia, el piloto de la transición, el motor de la democracia. Creo que hay varios factores, además de los personales, que también favorecen esa transición a la democracia en España. En primer lugar, el propio desarrollo económico español del año 60 al 75, que fue muy fuerte. Hay años en que se creció al 14% y en general es un crecimiento en esos años término medio cercano al 7%, incluido los años finales del franquismo, que se sigue creciendo muy fuerte. Hay veces que se dice que no, pero no es verdad. Por tanto, el desarrollo económico ha creado una sociedad distinta, una sociedad nueva, una sociedad mucho más homogénea que lo que había sido las sociedades españolas anteriores a la guerra civil. Cuando se habla de desigualdad, ahora lo voy a decir bien claro,
no se sabe de qué se habla. El 1900 en España tiene un 80% de analfabetismo, que llega al 90% en la mujer. La pobreza es, hay casi un 50% del país trabaja 3 o 4 meses al año en la siembra y en la, cosecha. Se gana como la gente que emigra al País Vasco llega a ganar 5 o 6 pesetas. Se ganaba un salario de 0,50, una peseta. Es decir, ¿cómo es que es imposible comparar el grado de desigualdad que hay en 1900 en cualquier país del mundo con el tipo de desigualdad que sigue habiendo ahora? Es imposible matemáticamente. Le desafío a Piketty y al Perico de los Palotes. Es imposible, no sabe de qué hablan. Eso sí que es hambre, eso sí que es pobreza, eso sí que es atraso, eso sí que es miseria en Extremadura, en Andalucía, en Castilla, en las dos Castillas, etc. Se salva Cataluña, se salva el País Vasco, las minas de Asturias y en la periferia de Madrid. Todo lo demás es una catástrofe sin paliativo, con cifras estremecedoras. ¿Qué es la alimentación de esta gente? Una barra de pan y un litro de vino. Y algún gazpacho malo en el campo, pero eso son meses y meses y meses y millones de personas. ¿Cómo se va a comparar eso con el que es un abogado o lo que sea? O no digo con la aristocracia, digo con los pocos enclaves que hay de clase media. Bueno, digo que la sociedad española del 70 al 75 ya no es eso. Es una sociedad, bueno, todavía con varios millones de migrantes del campo a la ciudad y de España a Alemania, Bélgica, Suiza o lo que fuese, pero bueno, con bastantes enclaves de prosperidad, con dinamismo, con, digamos, turismo masivo, con televisiones, con teléfonos, con automóviles, con muchas cosas. Hay un mínimo nivel de prosperidad decente, por lo menos y comparativamente extraordinario. Cualquiera que tenga mi edad, pues hemos pasado de la pobreza y dureza y ahorros de los años 50 a salir de pobres en los años 60, que no fue poco. Segundo, digamos, hay una crisis interna del franquismo clarísima desde el 69, con una división entre aperturistas y inmovilistas, el llamado búnker, y una convicción generalizada que España no puede ser, después de Franco, lo mismo que ha sido con Franco, y que por tanto ahí habrá que hacer lo que sea, que siempre es un principio de debilitación de un régimen que empieza a creer que no pueden continuar después de esto o que tendrán que adaptarse. Tercero, la necesidad de la propia monarquía, Juan Carlos, de buscar legitimación, puesto que no son ignorantes y saben que heredar el poder de la dictadura no es la forma de legitimación, y rompiendo además la, digamos, el principio dinástico, eso no es la legitimidad de una institución. Y por lo tanto, una institución en el año 75 requiere ya algún tipo de legitimación democrática. En cuarto lugar, el contexto internacional. En las caídas de las dictaduras de Portugal y Grecia en el año 74, España queda como un anacronismo, como la única dictadura, y además hay ya una Unión Europea desde el año 60 o lo que fuese, sino desde antes, a la cual España ha solicitado su ingreso. No se llamaba todavía Unión Europea, se lo habían rechazado por no ser un país democrático, le habían dado un acuerdo comercial preferente o lo que fuese, pero es evidente que toda la clase política, comercial, industrial, bancaria española sabe que, es decir, no entraríamos en esa comunidad económica europea, luego Unión Europea, sin ser un país democrático. Y además la Comunidad Económica Europea pues hace una demostración simbólica, no viene nadie más que Pinochet al entierro de Franco y en cambio, dos días después, en la proclamación, la coronación de Juan Carlos, para empezar, como siempre, Giscard d'Estaing, el presidente, viene 2 días antes para apadrinar al nuevo rey y pasarle diciendo que es Francia la que nos está trayendo la democracia, pero bueno, me da igual, es decir, que hay una presencia masiva de dirigentes europeos en la coronación de Juan Carlos para decir esto sí, lo otro ni hablar. Es decir, aquí estamos y adelante con la transición. Por tanto, el contexto internacional y finalmente, bueno, la etapa Arias 74-76 es tan desastrosa que verdaderamente ahí no se ve que es imposible una especie de democracia otorgada o democracia gradual
España ya no está para estas cosas. Séptimo factor, la oposición a la democracia, desde los 60, débil, pequeña, moralmente muy importante, aun cuando socialmente poco significativa, pero sí antepone al debate democracia, república, monarquía, lo aplaza por otro mucho más interesante, mucho más importante, mucho más esencial, que es democracia o dictadura. Y por tanto antepone el restablecimiento de la democracia a cualquier consideración sobre el régimen de España. El Partido Socialista, reconstruido a partir del 73-74, el Partido Comunista, que pagó un precio altísimo, y bueno, también algunos partidos nacionalistas en el exilio, lo que fuese. Pero fundamentalmente yo creo que tanto el Partido Comunista como el joven y renovado Partido Socialista sí tuvieron un sentido histórico extraordinario, que lo que importaba en España es la democracia, no necesariamente el debate sobre la forma de gobierno. 6-7 factores. Finalmente, pues lo demás, y lo voy a dejar ahí, pues ya lo saben ustedes. Se acertó, yo creo, Juan Carlos, con la persona, Suárez, el 76, el 75 se tiene que tragar a Arias, lo cesa de manera bastante brusca y poco cortesana, después de su viaje a Estados Unidos, prácticamente pues dice que no cuenta con él, no desmiente unas declaraciones que él ha hecho a una revista norteamericana poniendo a caer de un burro a Arias, y por tanto Arias está desautorizado. Es Suárez, que es, recordarán, mal recibido, porque se dice que error, que inmenso error, que es la vuelta del Opus, que son los azules. Pues resulta un hombre que por su juventud, por su mano izquierda, su simpatía, su fotogenia, su habilidad negociadora, probablemente pues no tuviera una gigantesca visión de Estado, y quién la tiene, pero bueno, resulta casi idóneo para digamos esa política que se quiere hacer de ir a la democracia, y se acepta y se acierta también muy bien en el procedimiento. Se hace efectivamente una reforma y no una ruptura, porque eso hubiera sido la ruptura, una violentación del proceso legal, y se hace una reforma que de hecho es una reforma en profundidad, una ruptura verdadera del régimen de Franco. Digamos, con toda clase de presiones sobre las propias cortes franquistas, que acaban aprobando una aparentemente inocua ley electoral, que las leyes autorizan a que se convoquen unas nuevas cortes por un nuevo tipo de sufragio, etcétera, etcétera, que es la ley de reforma, y luego ya Suárez negocia con la oposición pues todo lo que puede conducir, con dificultades, con problemas, con incidentes muy graves, a las elecciones de junio del 77. Problemas, pues primero ETA, que reaparece después de una tregua de 3 o 4 meses. Los peores años de ETA, recuerden, son 70, bueno, todos son malos, pero el 79-80 llegan a matar a 90 y tantas personas al año, en el 80 y 81, eso es uno cada 3 días o una cosa así. Por tanto, es insoportable la presión que ETA somete a la transición española. No hay nada obligado en eso. ETA pudo haber parado perfectamente, primero pudo no haber empezado, y segundo pudo haber parado en el año 75. Nadie les prohibía diciendo, esperamos que entramos en una etapa en la nueva historia de España y veremos lo que pasa. No hay nada que les prohíba, no hay ningún condicionamiento dramático, urgente e inevitable, que siguen matando porque entienden que la violencia es la única forma de superar y de sobrepasar el proceso que se está pensando para el País Vasco, que es la autonomía dentro de una constitución española. No hay otra razón por la que matan unilateralmente y gratuitamente, pero en el 80-81 es violentísima la acción de ETA. Y otros problemas, desde el asesinato de una serie de abogados laboralistas muy cercanos al Partido Comunista en la calle Atocha, o la propia legalización del Partido Comunista, totalmente necesaria para la democratización, que la acepta muy bien el Partido Comunista poniéndose la bandera de España, pero que hay algunos militares que resienten profundamente eso. Por lo tanto, digamos, el proceso es complicado, el proceso no es inmediato, en el proceso de transición hay muchas violencias, finalmente se superará el intento de golpe de Estado, y la llegada de los socialistas al poder en el 82 cierra el ciclo,
abre la apertura final del ciclo en el sentido de que supone el retorno al poder de la izquierda apartada del poder desde las elecciones del Frente Popular y además finalmente este partido o este gobierno llevará a España a la Unión Europea y aceptará también con contradicciones la incorporación de España al orden occidental, que significa que España parece reencontrar un lugar de su lugar en el mundo. De manera que, repito, lo que el año 81, el 31 fue un problema, acabó siendo la solución el 75, y ese marco sigue siendo, era y sigue siendo un marco razonable para la democracia. Creo que me he pasado del tiempo, les ruego que me perdonen, y estoy a su disposición si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fusi. Vamos a ver, ahora les toca a ustedes. ¿Alguna pregunta? Por favor. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer notar. En España hay poco sentido, a lo mejor, identitario en cuanto a símbolos, como puede ser la bandera, la corona, la lengua castellana. Perdón un momento, ¿podría hablar más lentamente? Porque hay una sordera bastante, vale. Y aquí, entre que yo estoy sordo y esto está lejos, vale. No le vimos bien. Perfecto, y si puede, sí. Quítese la mascarilla también. Hay un problema de comunicación. Sí, gracias, muy amable. Vale. Comentaba que quizás en España hay poco sentido identitario a nivel de símbolos, como puede ser la bandera, la corona y quizás también la lengua, ¿no? El que haya una monarquía como solución, con sus aristas y sus problemas, ¿es una solución que usted ve como duradera en el tiempo? ¿Volveremos otra vez a recaer en lo que ya hemos tropezado otras veces? Bueno, de lo que he dicho, digamos, se deduciría que no tiene por qué no ser duradera en el tiempo. ¿En qué sentido lo digo? Si acabo de decir que una serie de países, Bélgica, Holanda, Suecia, Gran Bretaña, etcétera, es un marco razonable para la democracia, que es lo que a mí creo que habla la inmensa mayoría de todos nosotros, desde luego a nuestra generación, y estoy seguro que a muchos de generaciones posteriores nos importa, pues puede serlo, ¿verdad? ¿Qué exige eso de las monarquías actuales? Bueno, también estaba implícito un poquito al principio en que las monarquías tienen que ser muy discretas, no tener poder ejecutivo ninguno, en todo caso pues un poder representativo, protocolario, como jefes del Estado, pero un jefe del Estado incluso con menos poder que el que tiene el presidente de la República italiana, no digo Francia, porque tiene muchísimo poder, o Estados Unidos, me refiero a democracias parlamentarias, no a democracias presidencialistas. Si les pregunto quién es el presidente de Alemania, es posible que no podamos entre todos nosotros dar el nombre del presidente de Alemania. Tiene menos poder que el de Italia, que posiblemente sí sabemos que es Mattarella, etcétera, ¿no? En 2010 a Berlusconi se lo cargó el presidente. Eso no podría hacerlo aquí el rey, de ninguna manera. Este presidente, que era napolitano, que fue el secretario general del Partido Comunista Italiano. Ahora todos se llaman Partido Democrático, pero era el secretario general del Partido Comunista Italiano. Napolitano, un tipo extraordinario, cultísimo, excelente y exquisito, pero que estuvo en los peores momentos del Partido Comunista Italiano militando en él. Y le recuerdo que el Partido Comunista Italiano, cuando muere Stalin, que la gente no lo sabe, puso altares con las fotos de Italia, de Stalin, por todas las ciudades italianas. Bueno, y ahí estaba Napolitano, pero no hay que posar. Pero tiene poder como para haber montado una alternativa parlamentaria, lo tuvo en vida de ustedes en 2010, siendo algunos de nosotros muy mayores, para cargarse a Berlusconi. Con toda razón, si quieren mi opinión. El presidente de Alemania no tiene ese poder, y el rey de España no tiene ese poder, y la reina de Inglaterra no tiene ese poder. De ninguna manera, ni ninguno de los reyes de Bélgica, de Holanda, de Luxemburgo, de Suecia, de Noruega o de lo que sea. Por tanto, un poder, lo que sí exige
En todos estos casas reales es ejemplaridad. Además de que solo el papel sea protocolario, que solo marca la Constitución y que por tanto no tiene poder ejecutivo, tiene que tener un poder, digamos, ejemplaridad en su conducta, en la conducta de todos y cada uno de los miembros de la familia real. Porque, evidentemente, la financiación de la Casa Real es vía parlamentaria, es decir, vía presupuestaria, y por lo tanto es un dinero de los españoles y es una función pública muy dignificada que representa a la nación, sin poder ejecutivo, pero que le lleva a participar en este acto o en aquel otro, que tiene que asistir pues, a una serie de actos internacionales donde encarna a esa nación y la continuidad de la misma. Y esto no está para frivolidades de ningún tipo. Por tanto, la ejemplaridad no es una moralina barata, sino que es una, digamos, una mínima exigencia de la función de esa monarquía. Y por lo tanto tiene que ser una especie de reserva no contaminada por la pugna política o ideológica y que cumpla exquisitamente esas funciones. Representar a España en alguna cumbre de algún tipo, donde las decisiones no las toma él, sino las tomará en su día su gobierno, o en el occidente, en la conmemoración de alguna fiesta especial, en la celebración de la Constitución o algo de ese tipo. Eso puede dar una sensación de continuidad histórica y de continuidad institucional posiblemente mayor, no digo que mejor, pero sí mayor, que la provisionalidad de presidencia de una república que hay que convocar o elegirle el Parlamento, en las que son elección del presidente de forma indirecta, o la ciudadanía cada X tiempo, ¿no? Y que daña un poco la imparcialidad y neutralidad de la jefatura del Estado en las democracias cuando esa jefatura pues es partidista. ¿Se puede hacer bien en la República? Sí, he dicho que Italia tiene más poder. Los presidentes italianos, desde el 45 para aquí, dimitir por corrupción solo uno, Leone. Recuerdo que era de la Democracia Cristiana. Todos los demás han sido unas instancias, incluido Napolitano, muy respetables, respetadas y bastante estables, pero tienen un periodo efímero y es alguien que tiene una trayectoria detrás y por lo tanto que es algo que hay que amañar entre los partidos, quién es el presidente, no es algo incontaminado. Por tanto yo creo, como Hasbaum, que es un marco, no digo estupendo, ni formidable, ni único, ni el mejor, razonable. Él dice solvente, bueno, yo prefiero la palabra razonable, será mejor solvente, seguramente, puesto que lo ha dicho él. Abrir el debate monarquía o república, que conlleva además cambios constitucionales de todo tipo, me parece un error monumental. ¿Por qué digo eso? Porque la historia española de los siglos XIX y XX, volviendo a la presentación que hacía Juan José Laborda, no es excepcional, pero tiene especificidad, como la tiene la francesa o la tiene cualquier otra. Y por lo tanto, cuanta mayor estabilidad constitucional e institucional haya en algún país, tanto mejor. Esa es la idea un poco de Cánovas. Cánovas representa en la historia de España, según Raymond Carr, la estabilidad de la política. La estabilidad de la política es esencial. Esencial para la gobernación de un país. Para la sociedad, para las leyes, para la aplicación de las leyes, para la justicia, para todo. El desorden, la reinvención continua de las formas del Estado, las cascadas de gobiernos con toda legitimidad, pues que si un partido pierde la mayoría o una votación, es malísimo, salvo en sociedades muy, muy poco polarizadas. Le pongo un ejemplo, da lo mismo gobiernos de coalición y cascadas de gobiernos en Dinamarca y en Holanda. En todos los demás, cuanto más estabilidad haya, tanto mejor. Esa es mi opinión, pero no es una opinión gratuita, quiero decir. No se trata de que me abrogue en ningún tipo de autoridad al decirlo, sino de
una experiencia de un país que ha tenido cambios constitucionales, cambios dinásticos y que no pareció encontrar la plena consenso nacional en torno a sus instituciones, como por ejemplo con Inglaterra, que tendrá peores políticos que nosotros, pero que el Parlamento y el liberalismo no se discuten, pues no se discuten. Es que nadie lo cuestiona. Ni iba a decir Boris Johnson, ese por supuesto que no, pero este otro del partido este de la independencia de Gran Bretaña, Farage, no sé si le han visto alguna vez, pero es una especie de gentleman del siglo XIX, va con trajes cruzados, no sé qué, habla estupendamente, es un hombre de una serenidad pasmosa, lo que dice es horroroso, por lo menos para algunos, pero que este señor no polariza a nadie, no tenga la menor duda. No es un violento, agresivo, ni utiliza una ideologización espeluznante, en fin, no pone los pelos de punta. A mí me parece un tipo más o menos ridículo, ¿no? Pero, en fin, bueno, uno de nuestros mejores administrativos, administrativistas, García de Enterría, no me desmentirá los expertos en derecho, dice que es la hazaña de la democracia. Hombre, podrá tener todos los chirridos que se quiera y habrá que reconstruirse un poco. Pero, hombre, el esfuerzo que hace España, en descentralizar el Estado español, sus dirigentes en descentralizar el Estado, el poder enorme que tienen País Vasco, Cataluña, sobre todo ellos dos, un poquito menos los demás, el sentimiento de pertenencia y de identificación con las comunidades autónomas que se ha generado en todas las regiones españolas, la dignificación de esa vida autonómica, de esa vida provincial y regional, a mí me parece una obra verdaderamente. ¿Por qué cuestionar todo eso o poner en duda instituciones del Estado español? Y lo mismo diría de la monarquía. Me parece innecesario reabrir ese debate. Sí, buenas tardes. Os voy a dar la palabra y contestas a todos. Muy bien, vale. En lugar de uno a uno, ¿no? Adelante. Sí, buenas tardes. Los constitucionalistas en España consideran que la Constitución del 78 es una constitución rígida. Esto quiere decir que hace falta unas mayorías muy cualificadas, sobre todo para la reforma de ciertos artículos, tanto en el título primero como en el título segundo de la corona. Y aquí estamos tratando o nos estamos dando de bruces con una situación real. Ahora, actualmente estamos hablando de temas de candente actualidad, como la inviolabilidad del monarca o como temas de sucesión, que esos están ahí y de alguna forma con esas reformas que son de manera un tanto rígida, ¿cómo se podrían solventar? Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, Raúl Preciado, director general del periódico Gente. Vale. Simplemente, bueno, primero enhorabuena por la ponencia, y ha dicho que, bueno, que la monarquía española no tiene ese poder ejecutivo tan potente como pueden tener alguna república, pero bueno, sí que he de recordar que, por ejemplo, el rey en determinados momentos, como fue en el golpe de Estado, o el rey actual, el rey Felipe, cuando ha habido el problema en Cataluña y tal, han tenido que salir a colación, cosa que no se ha hecho, porque no se ha dado la situación posiblemente, ni en Inglaterra, ni en Holanda, ni en Dinamarca, ni en otros países que son monárquicos. ¿Vale? O sea, un poco, bueno, sí, no tiene ese poder ejecutivo, pero en determinados momentos han salido en defensa del Estado, de la democracia, de la unidad española. Entonces, bueno, me parece una figura importante. Yo creo que ese es el punto ideal en el que se tiene que mover una monarquía o incluso una república. Coincido totalmente en que una república no es que esté en contra de la república, pero en una república hay un presidente de la república que ha tenido un bagaje atrás político y que a veces puede ser totalmente contrario al presidente del gobierno, como en el caso que se dio en Italia. Y bueno, pues a mí eso no me chirría. Es decir, el coste que haya de uno o de otro, de un monarca o de un presidente de la república, no es algo que me importe. Me importa más la independencia de la persona que está arriba, evidentemente, pues con unos valores y con, bueno, pues siendo correcto en todos sus actos, que es como debe ser. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues te reviamos.
dejamos así. Muy bien. Bueno, han sido, me parece que, dos preguntas que algo tienen emparentadas de alguna forma, aun cuando planteadas de forma distinta, sobre la rigidez o no rigidez, era la su pregunta. Mire, yo no lo considero, es decir, primero, ¿por qué? Vamos a darle que tenga usted razón, ¿no? Que sea rígida. No es gratuitamente rígida, ¿eh? Volvemos otra vez a lo mismo. La historia, el pasado nunca desaparece, decía Faulkner, ni siquiera es el pasado, ¿eh? Los constituyentes tienen una conciencia histórica en España, los que hacen la Constitución, y por tanto, entre comillas, la rigidez de la Constitución, enorme. No se quiere volver a repetir ninguno de los errores, incluido el reglamento de las Cortes, que es muy rígido también y que no permite la interrogación, de pronto, salvo muy pactada y pautada, no se levanta un diputado e interroga porque la mala imagen, no solo alimentada a su vez por el franquismo, pero la mala imagen de la política de partidos que había en España, pues lleva por lo menos a decir, vamos a impedir de alguna manera que se repitan esas escenas que vemos a menudo en determinados parlamentos, de enfrentamientos, de broncas, de peleas, etcétera. Hay que dignificar el asunto. Por lo tanto, esas rigideces surgen del intento de, digamos, de recuperar como sea una democracia que no sea vulnerable, inestable, etcétera. Dicho eso, que eso es así, y fue así, que fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo, y que la reforma, 30 o 40 años, como a veces se dice, es muy largo tiempo para reformar una constitución. Pues mire, la de Estados Unidos es de 1770 y tantos. Hay, digamos, leyes o enmiendas, digamos, posteriores. No sé si cabe, probablemente no como tal enmienda o digamos artículos adicionales, pero se podrían buscar fórmulas posiblemente que algunas cosas tienen que cambiar, pero eso lo ha dicho todo el mundo 50.000 veces. Es decir, que ponga para empezar, lo más sencillo. La Constitución dice que las provincias podrán formar constituciones autónomas, ya están constituidas. Por lo tanto, habría que cambiar ese artículo diciendo que la Constitución española está integrada, o la España está formada por las comunidades autónomas, y mencionarlas. La Constitución dice que es el rey Juan Carlos y que le sucederá el príncipe Felipe de Borbón, pero si es Felipe de Borbón ya el rey, por lo tanto, eso está, ese artículo hay que cambiarlo, porque ya no rige. Digo, por poner dos ejemplos muy sencillos y muy claros que no comprometen a nadie, decir, hombre, quite usted esto. Que la Constitución, la rigidez está en que incluso para cambiar esas dos cosas hay que hacer un referéndum. No lo sé si es tan exageradamente así, si incluso algunas cosas que han caducado por la propia biología de las personas, en el segundo caso, o por el desarrollo de la Constitución, si tienes que volver a refrasear todo eso. Y así hay tres o cuatro cosas más. La ley sucesoria, la línea sucesoria, evidentemente, que hay que poner, quitar cualquiera cosa de preferencia del varón, indudablemente. Pero eso es peccata minuta. Es decir, lo que está más en cuestión son otras cuestiones de mucho más calado que pueden afectar a monarquía o república, al papel de la corona, a la jefatura del rey, que tiene la jefatura de las Fuerzas Armadas, a que las Fuerzas Armadas son la garantía de la unidad nacional, una serie de cosas de ese tipo. Yo creo que esas cosas ojalá se pudieran hacer, si es que lo hay, por algún otro tipo de vía que no sea someter al referéndum, digamos, sobre todo en los dos casos primeros que he citado, me parecen tan inocuos y tan evidentes, o como que los europeos puedan votar en elecciones municipales, por lo menos, si no en generales, que yo por mi parte no tendría ningún inconveniente en que los europeos que residen aquí voten en las elecciones parlamentarias europeas aún residiendo aquí, pero bueno, por lo menos en las municipales, si no en las nacionales, pero en las municipales, por supuesto que sí, puesto que pagan sus impuestos aquí y son residentes aquí. No tiene, es la entidad local es administrativa y no política en el sentido más amplio de esa expresión.
Creo que eso pues, es posiblemente reformable, pero cuando hablamos de reforma de la Constitución ya se está hablando de cosas más grandes. La inviolabilidad del rey se está jugando con cierta desconocimiento o ambigüedad. Lo he dicho antes con más rotundidad y lo repito ahora. Son inviolables en el ejercicio de sus funciones los presidentes de casi todas las repúblicas. No puedo decir de todas porque no me conozco todas las constituciones del mundo, pero lo son. Y por lo tanto lo nuestro no es ninguna excepcionalidad ni ninguna arbitrariedad. El Macron será responsable después, como aquí puede ser Felipe VI o Juan Carlos o lo que sea. En el ejercicio, mientras tanto, no. Es decir, luego le procesas y lo que quieras, pero en el ejercicio no. Y eso pasa con los presidentes de muchísimas repúblicas en España. Pero, evidentemente, yo si hay alguna rigidez o si la gente... Creo que algunas cosas son perfectamente razonables y saludables, pero creo que no es a eso a lo que se refiere cuando hablamos, sobre todo desde la izquierda o lo que sea, se está hablando de la plurinacionalidad, de una serie de cosas que son cuestiones extremadamente complicadas, complejas, y que no es para andar frívolamente diciendo, bueno, pues ahora somos varias naciones, en fin, todo ese tipo de cosas. Todo eso, cualquiera que... autodeterminación, por ejemplo. Bueno, le digo lo que dice, ¿quiénes fueron partidarios en la paz de Versalles del derecho de autodeterminación de las naciones? Sobre todo los americanos. Cuatro años después, secretario de Estado norteamericano dice, la autodeterminación es un arma cargada de dinamita. No es mala trucha. ¿Cuántas veces se repite? ¿Quién es el sujeto de la autodeterminación? ¿En quién paga quién? ¿Es reversible? ¿No es reversible? Es un, digamos, un pantano, ¿verdad? Aguas movedizas, complicadísimo, tremendo. Y cuando hablan al final en los 20 de autodeterminación, hay poquísimos referendos de autodeterminación. Hay poquísimos, contados con los dedos de la mano, referéndums de autodeterminación en la descolonización. No quieren oír hablar hoy los africanos de ningún tipo, no ha habido más que la secesión de Biafra prácticamente, y no quieren oír hablar de ese asunto porque saben que es la destrucción del Estado. Sea lo que sea, pero, en fin, digamos esa prudencia política ante... Por tanto, cuando se habla de reforma constitucional, no estamos hablando de la ley de sucesión varón o hembra, sino que apunta a cosas muy profundas sobre el Estado y la nación, que son cosas de muchísimo cuidado. O Estado federal o no federal. Bueno, el Estado español es federal, es, como dijo Enterría también, federalizable. Hay federalismo donde no hay nacionalismo y no al revés. Parece un trabalenguas, pero lo repito más sencillo. Hay federalismo donde no hay nacionalismos y no al revés. No es que en Suiza o en Estados Unidos no hay nacionalismo porque hay federalismo. Es al revés. Puede haber federalismo porque no hay nacionalismos. Tres cantones suizos independentistas, tres estados norteamericanos independentistas y se acabó la historia. Es decir, el lío es igual que en cualquier otro país en el cual aparezcan nacionalismos con toda la legitimidad histórica, moral, que ellos quieran, pero desafían a un Estado y, evidentemente, creamos, estamos en un pantano tremendo, que no se soluciona más que con lealtad constitucional en torno a algo que nos hemos dado entre todos y que se ha votado entre todos. Bueno, por tanto, ya digo, reforma constitucional... Puede ser, dije, hombre, tiene usted razón, que la rigidez se refiere a una serie de artículos que son, pues, digamos, vamos a poner, no inocuos, pero bueno, no dramáticamente trascendentes y que cantan en la Constitución, sin duda. Pero en harina bajo esa reforma a Constitución, quienes la están promoviendo o las que lanzan ese asunto van apuntando a la estructura misma del Estado. Y eso pues, habrá que ser lo que sea, que si hay un consenso nacional, pues habrá un consenso nacional, pero, digamos, la decisión unilateral sería muy complicada. Y segunda pregunta, no sé si eso ha respondido suficientemente a lo que me preguntaba usted, pero en fin, es lo que he podido yo colegir o responder, era... vamos a ver, que tengo aquí apuntado...
La segunda pregunta, me la rey, tengo aquí. Ah, la intervención del rey en situaciones como, digamos, que a veces parece que van más allá de ese papel que yo decía, protocolario y neutral, etc. Hombre, digamos, creo que aplaudimos todos que el rey saliera el 23F, la noche, cuando fuera la 1 de la mañana, vestido de jefe del ejército y diciendo que la monarquía mantiene esto democrático. ¿Cómo? Lo dice como algo así. Bueno, pero como ya sabe que hay gente que culpabiliza, yo lo que espero creo que es responsabilidad en materia, y enlaza con lo último que le decía, en estas materias tan dramáticas, hombre, claro que el jefe del Estado, incluso con poder protocolario, puede decir, y parece que le exigiríamos una cierta defensa del orden institucional que protocolariamente no él preside. Lo que sería todavía mucho más anómalo es que ante unos desafíos, ante el orden constitucional, sea el proceso catalán, sea cualquier otro, el rey no sabe, no contesta. Y está recortando las flores del jardín, en fin, dice, bueno, parece que uno requiere alguna palabra, que a lo mejor, digamos, en una presencia del propio Estado y de la propia nación que encarna de aquella manera esa institución, que se pronuncie sobre ello. Yo lo que ahí me parece que es exigible, y supongo que así ha sido, no tengo información directa, que esa intervención es aprobada, decidida, aconsejada y asesorada por el gobierno de la nación, que lo hace el jefe de Estado porque es esa instancia superior, y que una decisión de ese tipo, supongo yo, o entendería yo, en una monarquía liberal y constitucional, no la puede tomar unilateralmente el jefe del Estado sin decirle, sin reuniones de varios días, me imagino, la Casa Real con el gobierno y los asesores jurídicos del gobierno, que hilen muy fino lo que va a decir y que lo diga el jefe del Estado por el peso que tiene la aparición del jefe del Estado ante la sociedad española. Evidentemente eso exige otra vez que toda la conducta del rey haya sido siempre exquisita y que solo aparezca en momentos en que parece que le estamos suplicando por favor que alguien diga algo y que no parezca que es que aquí cada uno campa con su respeto, uno proclama la independencia aquí y el otro dice que lo que sea tanto. Por tanto, digamos que si le puede corresponder, ojalá no le correspondiera y no tuviera nunca que tener ese tipo de intervenciones y todo lo que tuviera que hacer serían pues juegos florales. La política es complicada, es difícil, mucho más en países no homogéneos como es el nuestro, donde ojalá fuésemos Portugal, que es un país homogéneo territorialmente. Nosotros no lo somos. Se ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que las concesiones de poder a mi propio tierra vasca y de Juanjo Laborda y de algún otro que puede estar aquí es extremada. Extremada, en Cataluña también, hay momentos en que el Estado no existe allí y bueno, pues muy bien, eso pues exige de su parte pues esa lealtad al orden institucional que no impide que digan alguna palabra, alguna salida de tono aquí de allá o que reivindiquen. Yo como historiador preferiría que no mientan en torno a la historia, que no es necesario además, no es necesario. No hay que inventarse un país catalán o vasco independiente en el siglo IV después de Cristo para decir que quiero ser independentista. Oiga, no, no había nada, nada de nada. Y los vascos eran parte del Estado desde el primer día. Bueno, pues muy bien, eran muy pocos y ahí estaban en la élite de Carlos V y de Felipe II, todos los que usted quiera y más. Pero ahora hemos dejado de ser eso. Muy bien, pues muy bien. Han dejado ustedes de ser eso, no me mienta en lo anterior, no me dé la lata con visiones históricas. Lo mismo diría de Cataluña o de la guerra de sucesión. No es una guerra contra Cataluña, no es una guerra nacional catalana. Es una guerra, como dijo desde el primer momento todos los contemporáneos de sucesión, sobre el archiduque austriaco o los borbones. Y los catalanes rechazan a los borbones no por ser catalanes, sino porque su aproximación a Francia en 1640 fue un desastre para ellos y pidieron la reintegración en la monarquía española.
Y esto no ha pasado tiempo, porque son los mismos Borbones a los que se habían incorporado los que 30 años después o 25 años después vienen a España. Y por lo tanto, bueno, no mienta usted. Y además, los Borbones, que les quitan efectivamente la Generalitat y las leyes particulares y los fueros catalanes, bueno, es el gran desarrollo de Cataluña en el siglo XVIII, antes del XIX. Cuando ya se les empieza a llamar los holandeses de España, se les abren todos los puertos de América que antes no los tenían, al comercio, y donde empieza a generarse, sobre todo en la segunda mitad, se les quitan todos los puertos interiores, que había que pagar aduanas en todos y cada uno de los puertos secos, es decir, de subir una carretera o pasar de Aragón a pagar impuestos, esto de aduanas, todavía en Miranda, verán ustedes que ahí había una caseta donde, no sé si la han quitado, pero seguía, donde hasta bastante tarde había que pagar para entrar ahí determinados productos, tenían que pagar unas pesetas o lo que fuese. Bueno, pues eso se lo quitó en el siglo XVIII a la inmensa mayoría de España y por lo tanto se hizo un mercado común español. Principal beneficiario, Cataluña. Cataluña, que además lo aceptaron de excelente y buenísimo grado. Todo esto es cosas que los historiadores, que como decía Khrushchev, somos grandes enredadores, se les ocurrió a los historiadores nacionalistas del siglo XX, no a los del XIX también algunos, pero no a los del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Por tanto, bueno, pues yo creo que hay que reservar esa función a casos extremos, que la conducta sea siempre previamente ejemplar para que esa medir muchísimo las palabras que pueda decir en ese momento el rey, que sean impecablemente siempre constitucionales, y bueno, y que sea, pues efectivamente España es un Estado y es una nación, y por lo tanto no hay nadie que tiene por qué avergonzarse de eso, será compleja, será difícil, no más que otras. Tragedia española 36 al 39, indudable. ¿Cómo llamamos a lo que ocurre en Europa del 39 al 45 si lo nuestro es una tragedia? Catástrofe, no hay palabras, ¿no? Son 60 millones de muertos. Nosotros, bueno, 300.000, que no está mal, y horroroso, y ojalá jamás volviera a repetirse una situación de ese tipo. Pero, bueno, en fin, no sirve de consuelo para nada que haya ocurrido, pero digamos, pongamos las cosas en perspectiva. Bueno, en cualquier caso, y termino definitivamente, intervenciones excepcionales en situaciones excepcionales y cuidadísimas, y con una conducta previa siempre inexpugnable y ejemplar. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nada, se levantamos la sesión. Hasta otro.